the way you can see right now, this morning, estaba la temperatura como a unos, ¿qué sería? Como unos 32 en Fahrenheit. En centígrados es menos de 2, porque ahorita está como a 40 por ahí. But anyway, the cool thing about this motorcycle, lo que me gusta, es esto que está en este lado. This is what I like about this motorcycle. And I want to say I'm 1 hour away from Montreal, Canada. Y aquí está medio frío. Me encuentro a 1 hora nomás de Canadá. Y este botoncito que está aquí, you see the little switch right here, or button, this one? They have it like, what, how you call it? 3 speed or 3 levels. From warm, hot, and extra hot. La temperatura. De poquito a bastante. Y esto es lo que se calienta. Esto. Y los dos, lógico, ¿no? They get warm both. And they help a lot when you're driving. En esta clase de temperatura que está muy frío. Es bonito. They help a lot. Y el cruise control. El piloto automático. No sé si lo voy a enfocar. Ahí está. El piloto automático. Se conecta en lo normal. Se pone uno la velocidad que quiere y esto caliente, uno puede avanzar bastante. You can go farther. But anyway, solo estoy a 1 hora de Canadá y voy a ver si me dejan entrar. Aquí está todavía la bandera de los Estados Unidos y ojalá que pueda entrar. I don't know if they got to let me get in or not for this COVID-19. I don't have the, ¿cómo se llama? La carta de 14 días de quarantine o cuarentena, como carajo se llame. Anyway, aquí vine a agarrar un cafecito en campé anoche. I was camping last night. It was not like that bad. I have a really good equipment right now for camping in this cold temperature y no me dio tanto frío, pero aquí vamos. Lo que le digo, muy bonito esto. Keep you warm, your hands warm, and this one. And this one. Me encuentro aquí en la frontera de Canadá con los Estados Unidos, pero van a ver si me dejan entrar. They go to see if they can let me get in. La frontera de Canadá está cerrada. The Canadian border is closed and they don't let me go inside. Y aquí estoy en Vermont. He llegado, pero no me dejaron entrar. Ahí está la US y en this other side you can see right here Canada. Esto es lo único que divide los dos países. There's the only two things divided, two countries, but it's damn cold. Está frío como no tienen idea. Ahí es Canadá. Y aquí está Estados Unidos. Allá, lo que se ve hasta allá, es la migración. No me dejaron entrar. They don't let me get in. The border is closed. Pero eso es lo único que divide los dos países. Otra vez, una vez más. One more time. USA. Y le damos la vuelta. Para los que no lo vieron bien, Canadá. Curioso, ¿no? Y ahí está la moto.
está la entrada. No hay nadie. Completamente silencio. Está cerrado. It's closed. Right there is Canada. Right there is the gay. And right here is the United States. And New York started right there. Ahí empieza Nueva York, vea. Curioso, ¿no? En México, un montón de gente, de tráfico, y aquí no hay nadie. En Nogales. Amaneció lloviendo, and it's only 7 o'clock in the morning. Aquí fue donde campé anoche, that's where I camping last night. Y me encuentro aquí en Buffalo, New York. Voy para las cataratas entre un rato y vean las horas que son. Son las 7 de la mañana, octubre 26, día lunes. Amaneció lloviendo y como no se pudo entrar a Canadá, seguimos el recorrido. Pero vean qué bonito. Ahora mismo ya nos vamos. Necesitamos empacar nuestras cosas. I need to pack all my stuff and ready to leave. It's not like that bad, it's only like 40 degrees right now, como unos 40 la temperatura, pero está bonito. No, ya no siento frío. Y este es un pedacito de aquí de las cataratas. Everything is closed. There's no way I can go to the other side. Let me see. Como ven, me encuentro aquí en las cataratas del Niágara. Ahí están. De este lado son los Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo veo. Y allá atrás es Canadá. Esa es la diferencia. Y aquel lado, los edificios que se ven del otro lado, the building you see on the other side and the tower over there, that's Canada. That one right there is Canada, and right here is United States. Right there is the flag. Para algunas gentes que no conocen muy bien, no ven la diferencia. Some people that don't know the difference between United States and Canada, where they're divided.
is this big falls. A lot of people, they say, oh, I went to Canada. No, right here is the United States still. And the other side is Canada. Pero está todo cerrado. No saben. Esto es lo más cerca que se puede ir. Bueno, pero no están las meras, en las meras cataratas, pero es parte del río. Vean qué bonito. I mean, yeah, and I say this is the closer that I can go. Of course, you know, there's no way I can go farther than that. Pero, from the fault, this is like kind of the other side from, like kind of far away from the real fault. And, está muy bonito, it's really nice. Bueno, ya nos vamos. Enseñar cómo se toca un piano. Ahí les voy. Ahí lo toqué. Ya toqué el piano.